Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en la segunda semana, tiempo de Adviento, ciclo C. El profeta Isaías da su mensaje de alegría y sus imágenes poéticas para describir lo que Dios quiere hacer en el futuro mesiánico. Las imágenes las toma de la vida campestre. El yermo se convierte en vergel, brotan aguas en el desierto, hay caminos seguros sin miedo a los animales salvajes, manos débiles que reciben vigor, rodillas vacilantes que se fortalecen, cobardes que recobran el valor, el pueblo que encuentra el camino de retorno desde el destierro y lo sigue con alegría, cantando alabanzas festivas. Es un nuevo éxodo de liberación como cuando salieron de Egipto. Todos son planes de salvación. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Ya no caben penas ni aflicción. Curará a los ciegos y a los sordos, a los mudos y cojos, y a todos les enseñará el camino de la felicidad. La caravana del pueblo liberado la guiará el mismo Dios en persona. Es un poema de gozo del retorno al paraíso, con una mezcla de fiesta cósmica y humana. Dios ha perdonado a su pueblo, le libra de todas sus tribulaciones y le vuelve a prometer todos los bienes que nuestros primeros padres malograron al principio de la historia. En Cristo Jesús tenemos de nuevo todos los bienes que habíamos perdido por el pecado del primer Adán. Él es el médico de toda enfermedad, el agua que fecunda nuestra tierra, la luz de los que ansiaban ver, la valentía de los que se sentían acobardados. Jesús, el que salva, el que cura, el que perdona. Como hoy, vio la fe de aquellas personas, acogió con amabilidad al paralítico, le curó de su mal y le perdonó sus pecados, con escándalo de algunos presentes. Le dio más de lo que pedía. No solo le curó de la parálisis, sino que le dio la salud interior. Lo que ofrece él es una liberación integral. Lo que prometía Isaías se quedó corto. Jesús hizo realidad lo que parecía utopía y sueño. Superó nuestros deseos y la gente exclamaba: hoy hemos visto maravillas. Cristo guía la nueva marcha del pueblo, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas rodillas vacilantes y manos temblorosas hay también hoy? Tal vez las nuestras. ¿Cuántas personas sienten miedo o están desorientadas o destrozadas por estos virus, por esta violencia, por tanto pecado? Tal vez nosotros mismos. El mensaje de Adviento es hoy y lo será siempre el mismo. Levanten la cabeza, ya viene su liberación. Cobren ánimos, no tengan miedo. Te son perdonados tus pecados. Levántate y anda. Cristo Jesús nos quiere curar a cada uno de nosotros y ayudarnos a salir de nuestra situación, sea cual sea, para que vivamos una existencia viva y animosa, aunque una y otra vez hayamos vuelto a caer y a ser débiles. No es caer lo importante, sino levantarse. El sacramento de la reconciliación en Adviento tiene un sentido privilegiado. Nos alcanza una vez más el perdón y la vida renovada. La reconciliación es cambio y éxodo. Nuestra vida tiene siempre algo de éxodo, salida de un lugar y marcha hacia alguna tierra prometida, hacia metas de mayor calidad humana y espiritual. Es una liberación total la que Dios nos ofrece de vuelta de los destierros a los que nos hayan llevado nuestras propias debilidades. Cuando el sacerdote nos invita a la comunión, nos presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta palabra va dirigida a nosotros hoy y aquí. Cada Eucaristía es Adviento y Navidad, si somos capaces de buscar y pedir la salvación que solo nos puede venir de Cristo Jesús. Cada Eucaristía nos quiere curar de nuestras parálisis y miedos, movernos a caminar en un sentido más esperanzado por la vida, porque nos ofrece al mismo Cristo Jesús, el Señor resucitado, hecho alimento de vida eterna. Maránata,
Ven, Señor Jesús. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.